Muy buenas, bienvenidos al canal de Dan, bienvenidos a VX City Builder. Vamos a empezar el juego este. Yo no he probado absolutamente nada, he estado viendo un poquito así por Steam y la verdad es que tiene bastante buena pinta. Y a ver, ¿dónde estamos? Tenemos aquí el minimapa. Vale, vamos a ver. Puedes presionar U para ocultar no sé qué. No me da tiempo a leerlo. Puedes presionar C para cambiar el tipo de cámara, pero no te preocupes. Si olvidas esto, puedes presionar escape y el menú de teclas rápidas, mira, esto sí. Para cambiar la cámara. Se diferencia el zoom. No sé qué estepa, pasto, bosque, mina de hierro. Madera. Vale, ¿qué más? Construye un camino de al menos 6 espacios de largo, dirigiéndose a un bosque. ¿Dónde he visto la mina? La mina está por aquí. Pero este mapa es muy chiquitito, ¿no? ¿Tú? Vale, tengo... Tengo aquí mira, que supongo que me pedirá. Aquí tengo agua, que no sé si me pedirá agua. No sé. Venga, pues así. ¿Cómo se hace esto? Estudio. Ah, dirigiéndose a un bosque, ¿no? Vaya hombre. Ah, hostia, pensaba que era con el camino ese, tú. Oh. No me lo... Construye 6 campos. Puedes arrastrar y soltar para construir. Entonces, cuadrícula de campo de reproductor, por ejemplo, puedes estar a más de 5 espacios. No puedes estar a más de 5 espacios de una carretera. Campos. 6 campos. Con 6 cuadrados de estos sería suficiente, ¿no? Construye 6 casas, no pueden estar a más de 3 cuadros de la calle. Hostia, ahí. Ah, vale, bueno, pero... Bueno, eso no es problema, ¿no?
¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Aquí he cambiado. ¿Cómo se rota? A ver. ¿Cómo se rota? ¿Vamos a rotar a casa? Rotar, rotar. Avanzar el movimiento del sol, que me estás contando. Rotar el edificio con el tabulador. ¿En serio? La primera vez que lo oigo eso. A ver, con el tabulador. Tiene una pequeña puerta. A 6 casas. Vale. Para obtener información sobre una casilla, puedes hacer clic derecho sobre él o usar la herramienta de lupa. Tener información de una casilla de derecho. Es una chorrada, ¿no? La lupa está, es una chorrada. Yo le doy. Más rápido directamente, ¿no? Con el cursor. Vale. Producción 10 palas. 10 palas, ¿esto qué era? Trabajo. Consume 10 de comida. Cada casa 60. 6 residentes, 6 de felicidad. 3 casillas a... ¿Cómo? 3 casillas de distancia de camino se mejora a casa de pueblo. Se desbloquea la mejora de casa de pueblo por 300 de población. Ahora tenemos 36. 300 de población. Y con 3 casas de campo, que tengo 6. Vale. Se mejora desde viviendas. Vale. Puedes utilizar la herramienta excavadora para destruir edificios o árboles. Destruye algo. Se requiere madera para seguir construyendo casas. Construye un campamento maderero. Se necesita madera para construir casas. ¿Solo madera? 10 de madera. 50, no, solo madera no. 50 de trabajo y 10 de madera. Mira, la música no está muy alta. Está muy alta la música, ¿no? A ver ahora qué tal, se escucha. Vale, yo creo que sí, yo creo que sí. Vale, se construyó el campamento en maderero en el bosque adyacente. ¿Ha hecho este camino más largo? Vale, un campo maderero. Un campamento maderero.
¿No puedo girar el mapa? Así. ¿Cuál se supone que es la frontal este? Vale. Para, que no sé lo que estoy haciendo. Quiero girar. ¿Y qué? ¿Qué pasa con esto? Dice campamento maderero. Vale. Ahora trata de llegar a 100 habitantes, construyendo más casas y alimentándolas. Arriba a la derecha puedes ver la población actual del pueblo y su policía. Ten en cuenta que la casa solo aparecerá si tu ciudad tiene un excedente de alimentos. 126 de granja. Menos 60. Ay, que no le mire la puerta, tío. Vale. Yo soy de construir muchas callecitas para que la gente tenga acceso. ¿Esto qué es? Campo. Vivienda. Industria. Puente de madera. Vale. 48. Tenemos que construir más. Joder, con girar el mapa. A ver si va claro, tío. Que lo va claro. De comida y esas cosas. Me mola la idea que haya aquí un árbol. Granja. ¿Ah, esto es granja también? Pensaba que era un árbol sin más, un trozo de hierba. No pensé que sería granja. No sé, sí, me mola la idea. Cabaña de madera. Vale, voy a hacer aquí más casas. Puerta, tío.
Ah, bueno, puedo poner dos casas más. Lo veo. Ya, lo veo las casas. Está corta aquí. Vale, ¿qué? Presiona control. Puedes ver tu ciudad. Ah, sí, eso ya lo he hecho. El botón de la granja en el menú inferior. Se desbloquean 200 habitantes. Vale, porque no paro. De madera y eso, ¿cómo andamos? ¿Dónde tenía la granja esta maderera? Ah, aquí. Vale. Habitantes, o sea que tengo que hacer casas. A la gente le costará vivir aquí al lado de un del bosque. Sí, ¿no? No me queda otro cubo. Mira, uno por lo otro por otro. Mira la caseta al perro. Chucho, calla.
Está aquí la puerta, tío. Yo la veo, me cago en todo lo que se ve. Sí. Sí, sí, hostia, no lo veía, tío. ¿Por qué no? 320. Vale. A ver, mola que queda así, tío. Casa de campo. ¿12? Tiene que ser un campo de la Virgen, ¿no? Tiene que ser un campo de la hostia, ¿no? No hay problema. No soy yo lo que tú miras. Toma campo. Eso no es problema, hombre. Ahora sí, capito. Está tocando los huevos. Está hablando un poquito. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahí te quedas en medio? O sea, hay que construirlos en caminero y nada. Tiene que estar unido, ¿no? Hola, toma. Toma casas.
sea que necesito. Vale, casa de pueblo. ¿Dónde estaba lo del leñador este? Cabaña de madera, cabaña de madera, no, ¿dónde está lo del leñador? La cabaña del leñador. Ahí está. Vale, hostia, que no lo vi. Esto lo puedo yo todavía mejorar. Se mejora la casa de pueblo. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, actualmente 10. Dos, cuatro, seis. 8, 9. Tengo que poner 15 casas.
Ahora, ¿no? Ahora ha subido, ¿no? Sí, ha subido, casa de pueblo. O sea, que tengo que poner... Felicidad a 6,5. A ver, a ver, a ver. Pero la hostia es que tengo que construir 15 casas, tío. ¿Vale? Obligar a construir 15 casas. Actualmente 13. Tengo que tener 700 de población.
700, que es una burrada, me queda el doble, o más del doble. ¡Ay, achucho! Construye más casas de pueblo. Todavía tengo que tener 400. Claro, aquí me ha pasado lo de antes. Abre la puerta, macho. ¿Qué me dice? Me queda una casa. ¿Puedo poner aquí sin camino ni nada? No me lo creo. No serán capaces. Hijo putas. Ah, claro, te buscan la vuelta, ¿no? Sí, pero entonces... Me han destruido esta casa, ¿no? Bueno, me han destruido la casa que había aquí delante, tú. Pero, ¿cómo han tenido los altos cojones? Tu
Yo que quería hacer una villa chiquitita y así bonita, sobre todo. Los cabrones. Están obligados a hacerlo, creo que no. Toma la rotonda, joderos. Cabronazos. Pero ¿por qué me he juntado eso? No, no entiendo. Me queda una, ¿eh? Una. Me hago en la hostia, me está quedando esto como el puto culo. Me cago en... Lo vais a cagar. Uy, de comida. Ya me siento que lo cojo de sobre. Ya me he visto que lo cojo. La casa patronal necesita al menos cuatro inquilinos para producir. Construye una casa patronal. Cuatro inquilinos para producir. Vale. Casa patronal desbloqueada. El dueño de tierra necesita muchas manos de obra para producir comida. Radio de 8. Un radio de 8, actualmente 0, 4 o más inquilinos y un radio de 5. Esto que es, tío.
Qué grande, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero borrar. Esto es una locura, ¿no? Entiendo. Ah, cuatro más inquilinos en un radio de... Ah, tengo que tener... Vale, que no lo entendía. Pero... a ver... Hostia, esto es como muy milimétrico, ¿no? Hostia, la 9, iba a decir. La nieve no se puede quitar. Esto no lo tengo que entender. Esto no tiene ninguna lógica, ¿no? ¿Cómo que tres? Si hay aquí cinco, inquilino. Ah, granja. No sé si tiene mucho sentido, ¿no?
Y aquí la nieve no se puede construir, o sea... No me deja construir la nieve. Madereros tengo uno, dos, ¿no? Madereros tengo dos. Más fea. A ver. Habrá que poner otro por aquí. ¿Por qué no me deja? No tengo de esto, ¿no?
Joder, cabrón. ¿Por qué ha puesto la puerta al revés, tío? Va bien y la pone. Parque desbloqueado. ¿Dónde estaba el parque? Qué bonito desbloqueo. No me deja por falta de esto. Ahora sí, igual casi prefiero construir primero esto. Hostia, que no me deja, porque no me deja, tío. No tiene suficientes recursos para construir esto.
5 por 5, 25. No. ¿Cuántos son? 5 por 5, 25. 25 por 5, sí, claro. 75. Y tengo 29. No, pero si me deja... me deja 20. 20 por 5, bien. Tengo más 29. Ah, el precio es total, 30. No, pero sí, sí me deja, porque... No entiendo. Casas de campo. Casa de campo, ¿cómo iba esto? Construye. Construye dos casas de campo. Thank you.
A ver ahora, si me dejan. Tiene suficientes recursos. Pero ahora sí que me deja, ¿no? Villa desbloqueada. ¿Villa? Thank you.
5, 10, 15, ¿no? Ya tengo 30, ¿no? 30 palas y consume 5. O más granja en un radio de 3. Tengo 11. 11 de 12. Ahora sí que me dejaría cuando tenga palas, cuando tenga, no sé qué es eso, no sé qué era eso, trabajo. Aquí tengo que tener 300, creo que es, ¿no? 300 acumulados. Nada, pues vamos a esperar un poco. Quiero montar el mercado. Mucha gente, ¿no? Y precio. Precio 1000. Tengo 55. Nos queda. Consume 50 palas y 200 de comida. Casa del pueblo. Casa de pueblo. Casa de pueblo será vivienda, ¿no? Hay que esperar un poquito. Thank you.
Tampoco lo puedo agrandar hasta aquí, ¿no? Creo. O sea, tienes que estar construyendo casas. La jugada es casas, 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 casas y más casas. Lo bueno, lo suyo yo creo que es construir muchas casas y luego ir quitando casas, pues para ir metiendo parques, para ir metiendo mercados, ir quitando casas, pero tener un buen núcleo de casos, de casas. Y las granjas, pues alejadas de la ciudad. Yo he metido aquí dos o tres granjas. En plan. ¿Y sabes? Sí, lo he desbloqueado. Hace falta 500 palas. Consume mucho, ¿eh? El silo lo pondremos... Aquí no sé si me entrará. La nieve yo creo que no me deja construir, ¿eh? Dos o más casas. Aquí sí que me deja. Aquí, aquí me deja. Aquí también me deja. Hombre, aquí no estaría mal, ¿no? ¿Eh? Aquí no estaría mal porque está bastante cerca de estas. ¿Ves? Ahora lo bueno sería coger y quitar aquí cuatro edificios, dos edificios, o cuatro, dos, y poner aquí todo el medio. Este estaría bien aquí o aquí. Hombre, yo fuera de la ciudad también lo pondría, el silo. Yo creo que lo voy a poner aquí. Y lo que haría yo ahora mismo sería el mercado. 1300 de población, vale. Pues lo que voy a hacer va a ser casas, 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 para que se hagan casas de pueblo, que te dan más puntos. Yo dejo uno de estos para poner un parque o para poner un mercado, para poner algo, algo de belleza. Aquí también tengo sitio para esas cosas. Es de... Ya tenemos 108. Cada casa te da X. Y luego cada... Estas te dan un poquito y estas te dan más. O sea que la idea es... hacer crecer. Hacer crecer las que, lo que tienes alrededor. ¿Ves? Este ya se ha convertido y ahora se están convirtiendo estas y esta se ha convertido, se convertirá esta seguramente, se
convertido por aquí en alguna otra. ¿222 gramos? ¿1100? ¿Me hace falta 1300 de población? Solo me hace falta ahora población para empezar a poner el mercado. El mercado es importante. Junta de vecinos. Mira, pues la junta de vecinos la podemos poner aquí. Para llegar a Villa construye 4 casas en forma de cuadrado 2x2 alejándolas de tu ciudad. Al menos a 5 losetas de cualquier otra casa y con al menos un parque. Si construye 2 parques, el camino tendrá árboles. Recuerda que el proceso puede llevar algún tiempo. 4 casas y un parque. A las 4 casas se convierten en una villa. Dos por dos, o sea que no puedo poner el parque en medio. Vale. Al menos 5 losetas. Una villa. No, aquí no entra. Una villa, pues no sé. Aquí podemos poner la villa, ¿no? Vale. Y al menos 2 parques. Es una villa. Ha dicho que puede llevar algún tiempo. Logros. Vale. Yo quiero esto, tío. A ver. El mini
mini, ¿cómo se llama eso? Mini mercado, ¿no? O algo así. Logro desbloqueado, no sé qué, no sé qué ponía. No me da tiempo a leerlo. 1300. A ver, voy a construir para el otro lado. Hostia, aquí puedo meter una de casas que no es ni medio normal. Aquí sí que puedo construir casas. Oh, que no veo. Y voy a meter un parque que no hay. Ah, sí, había aquí uno. ¿Cómo es de grande el campo de fútbol? Sí, más o menos tiene todo la misma medida. ¿Cómo era eso? Lo de... Muelle desbloqueado, eso de muelle, ¿qué es? Casa de pescadores. Ay, donado, hostia, eso no quiero probar yo. Se me olvida siempre que hay que quitar. Se me olvida siempre que hay que quitar un trozo de bosque. Rich. Rich, bitchy. Gravilla desbloqueada. ¿Eso de gravilla qué es? Los caminos. Hostia, ¿esto qué es? Molino de agua. Thank you.
Vale, las canchas de fútbol. Vale, ¿cómo está el tema por aquí? Yo quería desbloquear esto, ¿no? 1140, nada, me hace falta ya muy poca gente. A ver, ¿para dónde puedo construir? Pues igual construyo casas para aquí, total. Aquí no entra, aquí pondremos algún bar, alguna historia de esas. Voy a construir casas hasta aquí, hasta el final. Total, aquí, este sitio queda aquí como un poco perdido. Joder, no veo la puerta, tío. Creo que está ahí. Bueno, no estaba todo. Ah, qué putada. Joder, no veo la puerta, tío, es increíble. Cuando lo miras desde este lado no lo ves. Ahora. ...1284, me hacía falta 1300... me falta muy poquito ya. ¿Qué ha pasado? ¡Un accidente! ¡Madre mía! ¡Pasao! ¡Harto la policía! ¿Es todo bien? ¡Qué horror! ¡Qué horror de cabra! ¿Lo de gravilla qué es? ¡Qué gravilla! Evento. Y el cemento este que es para el tema de ¿para qué? Para el tema de bonito. Bueno, supuestamente bonito. Me faltan 6 personas, tío. Una casa. Una casa, me falta una casa. Me falta una casa. Plaza de armas. Silo, el silo, oye, el silo, ¿cómo está? Almacena, 200 almacena, no me jodas. Tiene un almacenaje de 200 solo, es ridículo. Pero 200 es ridículo todo. Almacena 200, produce 100. Si es que con dos producciones la llena. Sentido la verdad. Vale, más casas. Hay que hacer más casas.
casa de Pueblo Rica. Mini mercado. Ok, y ahora, tío. Mini mercado. Mini mercado. A ver que lo gire esto, que ahora estoy un poco perdido. Mini mercado. ¿Dónde lo quería yo poner? Mercado rural. Mira, este me gusta más. ¿Lo que es? Fe. Librería. Barico del pueblo, mira. Toma barico. No, no se puede girar el edificio. Ah, sí. ¿Para qué? Para girar el edificio hay que... Se desbloqueado con deporte 3. No, no sé a lo que se refiere con eso. A ver si puedo poner otro por aquí. Vale, del pueblo de dos pisos. Cabaret. ¿Este qué es? Mini mercado. Vale, le voy a meter un mercado rural. Aquella de los dos, uno de cada. Vale, estoy poniendo mucho edificio y poca casa. No me va a dejar poner más que casas.
Necesito poner casas para ganar. Para ganar de esto, para ganar el trabajo. He puesto muchos edificios y pocas casas. ¡Abre ya! ¿Qué pasa aquí? ¿Ya hemos hecho todas esas? Casa del pescador. Del pescador. Eso me pegó. Toma por culo árboles. Somos pescadores, no somos carpinteros. ¿Cuánto vale? Ah, son 50, vale. ¿Dónde estaba la mina? ¿Cómo he empezado yo? Así, ¿no? ¿La mina dónde estaba? ¿Dónde era la mina? Ah, la mina está aquí. Una mina. Con 1700 personas. Me hace falta más gente, más casas.
que era la 2. Pero se construyó lo bestia, ¿no? Vale, más casas. ¿Dónde estaba construyendo casas aquí? ¿8.000 de población que me estás contando?
casa moderna de dos pisos. Hostia, esto, cuidado, ¿eh? Vamos a ver si yo me aclaro. Le hace falta alimentación, pero alimentación ya hay aquí, aunque este llega hasta aquí. Alimentación, este de alimentación. Cojones. Ahora. No sé hasta dónde llegar. Casa de Pueblo Rica. Casa de Pueblo Rica, a Villa. ¿10 o más áreas verdes? ¿Qué me estás contando? A ver, la mansión esa. Esto es una villa. Para pasar a mansión. Diez o más áreas verdes, tío. ¿Qué estás contando? Pero no hay dos aquí. Hay dos aquí, ¿no? Áreas verdes. ¿Eso qué es de áreas verdes? Áreas verdes, esto da 6. Esto da 6 de áreas verdes. Hostia, pero esto da 2 y 2, 4. Pero aquí hay 1 y aquí hay otro. 2 y 2, 4. En un radio de 1. Ahora del coño está que no te veo. En un radio de 1. Dos y dos, 4. Aquí tengo 4. A ver, vamos a probar. Tiene que estar pegado, tú. Este tiene que estar pegado. Este no lo puedo mover. No, no se puede mover. Casas. A ver, espera un momento.
Vale. ¿Estas cuánto dan? Las dan 14. Pues suman 18 y 2 de electricidad. Para la mira, ¿cuánto me pedía? Ah, 1700 de población. Tengo que seguir poniendo casas. ¿Estas que me piden ahora? Me demanda más casas. Vale, cuidado, estamos sin comida, ¿eh? Y si yo, por ejemplo, le pongo otro, bueno, es que aquí pondría yo un camino, ¿no? Pero, por ejemplo, yo puedo poner aquí. Si pondría dos, este segundo no me lo tendría que hacer. ¿Por qué? Porque se sale de su zona, ¿no? Ah, sí, sí lo hace. Ahora hasta aquí. Haz el de fuera, tío. ¿Por qué hace el de fuera? ¿Puedo por allá la mira? 1500.
esto que es una casa patronal. A ver, esto me... Es que me jode quitar esto, tío. Ah, mira, aquí tengo sitio. Joder, aquí tengo un montón de sitio para poner campo. Para este lado, mira. Para este lado, lo que pasa es que voy a gastar... Voy a gastar mucho de esto. No, eso nieve ahí no me lo va a permitir poner. El bosque de coníferas. Aquí voy a poner un par más de campos. Y aquí también. Tenemos comida más 325. Vale. ...1700 de población. Ya hemos vuelto a gastar. En 700 ya puedo construir la mina. La mina donde estaba, que no me acuerdo. Aquí. Vale, la mina la vamos a construir. Mira, ¿qué ha pasado? Ah, hostia, que me he equivocado con este. No, no, hablo, es que quedan casas por hacer. ¿Dónde está la villa, tío? Que no lo veo. Ah, aquí, ¿no? Thank you.
8 residentes, pero te da 6. Te da 6. Ser residente. Sin comida. Thank you.
Ya tengo la mira desbloqueada. Bueno, ahora hay que esperar a tener 1000. Va a ser en la nube. Estamos sin comida otra vez. Casa... A ver. Casa suburbana. Casas suburbanas. Vale, ahora hay que poner escuelas. ¿1800 de población? ¿1000 y 1000 y 100 de hierro? Vale, hay que poner una granja, una mega granja, ¿eh?
Tengo que construir muchas casas, ¿eh? Ya estamos otra vez sin comida, tú. Ahí va en la escuela. ¿Qué le pasa hasta que lo sube? Ah, comida, le hace falta comida, tío. Pues tenemos un problema, yo creo, ¿eh? Hostia, tenemos un problema, ¿eh? Claro, es que me han crecido de repente estas casas. Y no hay comida. Estas casas me han crecido de repente y me he quedado en números rojos. De comida, tú. ¿Y esto ahora cómo se soluciona? ¿Cómo soluciono yo eso ahora?
Oh, qué problema, ¿no? Ah, vale, si elimino casas, el problema se soluciona, ¿no? Vale. No, sí, pero no. No, pero no se soluciona. La mina ha sido la que más jodido. Consume 40. No sé qué más jodido, pero... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí que sube. Ahora sí que sube. Ahora sí que sube, ¿no? 24, 29, sí, ahora sí que sube. De 5 en 5 sube muy despacito. Claro, es que estamos ahí en la cuerda floja, ¿eh? Si pongo una casa ahora, la cagaré. A ver. No, pero es que tengo que poner casas. Tengo que poner casas. Más 5, a ver ahora. No sube nada, en serio. Hostia, me falta una casa, tío. No me tengo en los pies. Podría poner otra. Ahora sí que sería más 10. Pues no. Pues sí, sí, se ha subido. De 6 a 8. Sí, pero no, no veo beneficio aquí, ¿eh? Y esto no lo cultiva, ¿eh? Porque no es tan positivo. No lo cultiva porque no es tan positivo. Tiene que estar en 5 positivo. Hombre, está a 5, está a 5 justo. Justo, justo.
¿Cuánto consume cada casa de estas? Consume 10. Me quedaría 0. Pero esto daría igual, ¿no? Quitarlo, total, no lo está cultivando. Y esto tampoco. Esto. Esto tampoco, ¿no? Claro, es que no es tan positivo, tío. Claro, es que no lo cultiva porque no es tan positivo. No está a las 5 palas. Consume 5. Por eso no lo coge. Una escuela que me pide. 1050. 1000 aquí y 50 aquí tengo que tener. Buah. Lo veo chuquele, ¿eh? Tengo que construir más. No, pero es que más casas no puedo. Necesito comida. Hostia, qué putada. La fábrica. Yo la mira. Creo que tengo que quitar la mira. La mira me consume 40. Al poner la mira ha sido lo que me ha. Lo que me ha trastocado. Tengo que ir más sobrado de comida. Llevo demasiado justo, no me he fijado. Me la juego, voy a quitar la mira. Vale, 110 de comida. Ahora sí que tengo comida. Para poder poner casas. Lo más que no tenía comida para poner casas. A ver ahora. Ahora sí que debería funcionar esto. Produce 10 cada casa. ¿Qué ha pasado aquí ahora? ¿Por qué no lo subo? Casa de pueblo, rica, casa de pescador. Casa de pueblo rica. O sea que la cabaña, pero sí, antes la cabaña de madera sí que me daba. ¿Ahora no me da? Sí, sí me da. Cabaña de madera sí que me da. Me debería dar. ¿Cuánto me consume? 10. Ahora sí. Ahora sí, ya he creado los campos estos.
Vale, hay que ir jugando con comida, casas, comida, casas, comida, casas. Chucho, estate quieto. Ahí. A ver cuántas puedo poner. Vale, ahora sí. Pero la comida le tenemos que meter mucha mano, ¿eh? Hay que poner comida a lo bestia, ¿eh? Pasa que si pongo esto otra vez, vamos a la misma. Está muerto. Las tengo que quitar para que salga. Que claro, pasa que estas no me dan nada, tío. Estas no me dan producción. Es bueno, sí, me dan producción de hierro, pero no me dan producción de trabajo. Hostia, que lo tengo a toda hostia, tú, ¿qué hace yo? ¿Pongo la escuela o qué? Hostia, la escuela. La escuela ya había hecho un hueco por aquí, ¿no? Para la escuela. Pues ya lo he usado. ¿Dónde había hecho un hueco con la escuela?
Yo creo que era por aquí. Estos campos desaparecerán. Tengo que hacer un campos por aquí. Por los alrededores. O aquí. Mira todo lo que tengo aquí para hacer campos. Porque aquí me estorba. A ver la escuela. A ver dónde más casa me pille. Aquí yo creo. Yo creo que aquí es la buena. Casa de leñador que se ha quedado sin madera, ¿no? Se ha quedado sin madera. Vale, vamos a ver. Se ha quedado sin madera, dice, ¿no? Vale, aquí está la otra. No, aquí está la otra. Debería ser por aquí. Porque esta llega hasta aquí y la otra podría llegar. A ver, la otra podría llegar. Tiene que llegar hasta ahí. La otra podría ponerla aquí. Thank you.
Vale, ya estamos otra vez positivos. Ya estamos mal. Vale, nos vamos a poner el negativo, ¿verdad? Pero tenemos mucha comida. Parque floral desbloqueado. Vale, el parque floral. Ahora mismo no podemos hacer nada siquiera. Había que poner un mercado, ¿verdad? ¿Cuánto vale esto? Hostia, vale 1000. Pues va a ser uno de estos, ¿eh? Oye, la escuela, ¿dónde la he puesto? Al final. ¿Dónde he puesto la escuela? Aquí, aquí, ¿no? Sí, aquí he puesto la escuela. ¿Qué le falta a este para crecer? Falta casa, ¿no? Falta electricidad también. Hostia, pues electricidad. Habrá que poner de estas hostias. Quiero ver acá. Aquí sería una buena. Pero creo que está muy lejos, ¿no? Tres casillas. Ahora sí que me dejaría. Y esto me da 90 de electricidad, 90 más 50, me da 50, ¿no? Sí, teníamos 30 y pico, creo que era.
A 2.50. A ver, con eso le vale, no creo. Hostia, le vale con eso. Me parecía bien. Puente de madera. Ahora sí. 170. Vale, ya tenemos acceso a esta zona. Una casilla, bueno, casilla se puede. Quedaba una casilla. Vale, 260 de electricidad. Vale, bueno, de electricidad ahora vamos. No, por bien. Vale, esto está cubierto. Aquí no me van a dejar construir. Aquí sí. Pero lo demás no. Porque aquí en la nieve no me dejan, lógicamente. Vale. Vale, esto. No, aquí no voy a poder hacer nada. En la nieve no voy a poder. Pero aquí sí. Y aquí también. Caballa de madera.
Falta una casa, tío. ¿En serio que falta una casa? Que aquí casas de estas no sé si me conviene. Mira, es las 3 y 20, nada, lo vamos a dejar ya. Aquí que había dejado yo. Aquí había dejado un hueco para que... ¿Hueco para qué? ¿Para la escuela? ¿Una escuela podemos poner ahí? Hostia, no me entra aquí. Para. Una escuela... Aquí tengo mercados. Bar. Estacionamiento, zona de parque, se desbloquea con 4100. ¿Podría poner ahora mismo una escuela? Sí, ¿no? Ya, una escuela aquí. La escuela me la pide aquí a gritos. Joder, tío. De verdad, ¿eh? Me falta una casa. Bueno, una casa puedo poner aquí. Me falta una casa, tú. Una casa. Me falta una casa para que todas estas... Para que todas estas suban, ¿eh? Hostia, que no puedo. Ahora. Mira, ahora van a subir toda esta zona. No sé hasta dónde. ¿Subirán todas estas? He subido solo estas, tío. Vale, pues voy a poner más. Tiene que subir, ¿no? ¿Tú? ¿Tú? Mira, mira cómo sube. Subido, yo pensaba que iban a subir más, pensaba que iban a subir todas. Yo creía, yo pensaba.
Vale, pues nada, ahora que ha guardado, lo vamos a ir dejando aquí y ya mañana seguiremos. Venga, chao y gracias por estar. Chao.